con la España en la que yo compraba. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido elegida este viernes nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, tras recibir el respaldo necesario de los 27, lo que pone fin al proceso político informal y permitirá pasar al procedimiento formal del BEI. El apoyo de los ministros de Finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea. Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años. Tras constatar que la de Calviño es la única candidatura que reúne el respaldo suficiente, el ministro de Finanzas belga, Vincent Van Pittenhem, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Gobernadores del BEI, ha informado de que hubo consenso en recomendar a España que ponga el nombre de Calviño sobre la mesa del Consejo de Administración, que se reunirá el próximo miércoles y procederá a la votación con un dictamen por escrito. Calviño debía reunir el apoyo del 68% del capital del banco y de al menos 18 Estados miembros, cuya participación se reparte en función de su peso económico en la Unión Europea. Calviño, que sucederá a Werner Hoyer al frente del BEI durante los próximos 6 años, a partir del 1 de enero, se disputaba el puesto con la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, la liberal danesa Margrethe Vestager, como principal rival, pero también con la polaca Teresa Zerwinska, el italiano Daniele Franco y el sueco Thomas Ostros.